Introducción a la electricidad. Todos hemos escuchado alguna vez el término electricidad, incluso conocemos las diversas aplicaciones que ésta tiene y que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Pero, ¿qué es electricidad? Son diversas las definiciones de este concepto, pero para entender bien de qué se trata, es necesario empezar desde el principio. Todo en nuestro mundo está compuesto por materia. Si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo. El núcleo del átomo contiene protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no tienen carga. Los electrones tienen una carga negativa y orbitan alrededor del núcleo. Un átomo puede ser comparado a un sistema solar, con el núcleo siendo el Sol y los electrones los planetas en órbita. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. La expresión "los opuestos se atraen" es ciertamente verdadera cuando se trata de cargas eléctricas. Las cargas tienen un campo eléctrico invisible que los rodea. Cuando dos cuerpos con cargas similares están cerca, se rechazan entre ellos. Cuando dos cuerpos con cargas diferentes están cerca, sus campos eléctricos funcionan para crear atracción entre ellos. Cuando vemos un flujo de electricidad, tenemos que considerar sus características. Existen tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, tensión o voltaje y resistencia. Corriente. El flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperes. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, la dirección de flujo de dicha corriente debe ser tomada en cuenta. Existen dos teorías diferentes con relación a este aspecto: flujo convencional y flujo de electrones. Flujo convencional. Esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Benjamin Franklin estableció esta teoría cuando se sabía muy poco de la electricidad. Flujo de electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo. Puesto que los electrones están cargados negativamente, son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas. Tensión. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica. Para entender esto, podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al líquido que estemos utilizando, al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión eléctrica a este. La unidad de medida de la tensión es el volt. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir: corriente directa y corriente alterna. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa. C
corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección, después en la dirección opuesta, alternando muy rápidamente. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente alterna. Resistencia. La restricción al flujo de electrones a través de un conductor se conoce como resistencia y se mide en ohm. En general, existen cuatro factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Sabemos que la cantidad de flujo de electrones depende de la facilidad con la cual átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. Cobre, el oro y la plata son buenos conductores. Materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, vidrio y porcelana son buenos aislantes. Conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante. Un cable eléctrico tiene un conductor de alambre de cobre en la parte interna con un aislante de revestimiento de hule alrededor. Los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre, mientras que el revestimiento de hule mantiene los electrones libres en la parte interna para evitar choque eléctrico y otros problemas. Longitud. Entre mayor la longitud del conductor, mayor es su resistencia. La resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor. Área. Conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia. Y a la inversa, por ejemplo, si el área de un conductor es duplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los demás factores, pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad. Si quieres aprender más, dale me gusta, comparte, suscríbete y nos vemos en otro video.